Sí, suelo mirar sobre todo no pan y nos que levan aceite de palma. Y ahora últimamente, como salió esto, pues sí, vamos a fijarnos en este tema. Miro a composición y normalmente ya trae, al traer ya mucho escrito, ya paro. Yo soy un consumidor de productos naturales, son anticarne, prácticamente como una, a lo mejor una carne una vez o mes, o, entonces estoy un poco separado de todo lo que es la venta envasada, toda esa cuestión conmigo no va. Yo tengo una finca ahí en la aldea, cultivo mis tomates, las mis judías, entonces pues son un poco enemigo de todo lo que ven envasado y sobre todo acá. Prefiero una manzán que tenga un buratiño de gusaniño, eso cortase, limpiase ese trociño, la manzana está perfecta. No las leo jamás, cojo el producto, veo si tiene buen aspecto, si me gusta, si puedo comprarlo, que es otra, me lo llevo a casa y me lo como. Pues ves un filete, pues te imaginas que el filete está bien en buenas condiciones, de un animal sano y nada más, y te lo comes, ¿no? Yo creo que el problema está en la decencia del que produce, y el que distribuye, y el que conserva y todas esas cosas. La verdad que no. ¿Ti qué fas? ¿Ti comes o producto? Sí, eu fumo de miña nai. Ela vai, ou se vou eu, e vexo que está xa cortado polo carniceiro xa envasado, pues ya compro sin mirar. Miro mucho las etiquetas, lo único que las fórmulas esas que traen, eso no hay Dios, no hay quien la entienda. Son complicadas de entender. Complicadísimas, ¿no? Y luego, pues claro que no sabes lo que estás comiendo, sobre todo en latas, porque yo esas cosas no las como. No prefiero comerlo. Un filete o unos huevos, pero todo lo que está así empaquetado, carne y tal, no me gusta, ¿eh?